Ciudad de Artistas, aquí en la Galería de Emily, donde nos reunimos siempre para disfrutar y recrearnos la vista en cosas bonitas, en cosas bellas. Y es que es lo que tiene el arte, ¿verdad? Que pasamos un rato aquí en la que desconectamos del mundanal ruido y, bueno, pues estamos soñando con cosas tan bonitas como los artistas nos ofrecen en esta ocasión. Son varios artistas los que hoy van a estar aquí exponiendo. Emily nos lo va a definir quiénes son los artistas, aunque algunos de ellos ya nos consideramos amigos de ellos, como nuestra querida Emily, también como galerista y artista, y Jacqueline, que además es una gran diseñadora de joyas de arte. Y ahora vamos a hablar de ese tema, porque hay muchas cosas que se nos pierde y queremos resaltar lo que es el arte en sí. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes, Serena. Emily, me gustaría que me hablara de los artistas que hoy están aquí en tu galería. Entonces hay nuevas cosas. Tengo el gran honor de recibir durante 2 meses Jenny Fall, que es una fotógrafa pintora de París, que viene del norte de Francia y que va a exponer fotografías del mar del norte con un luz un poco especial. Entonces me parece un producto interesante a proponer, una visión un poco nueva para los andaluces y para el mercado de Marbella. Hay nuevas pinturas de Marcel Aragonés, que es un pintor abstracto muy conocido también, que ha participado a la feria de últimamente a la feria de Lille. Tengo obras de Nantes también, que siempre expone unas obras. Y tengo Jacqueline Fonseca, Corea, que ha trabajado durante 3 días para hacer nuevas joyas. 300 días. Únicas. De verdad, enhorabuena, Emily. Bueno, ¿y tuya? ¿Tendremos alguna nueva también? Sí, no nuevas, pero sí unas siempre especiales, como siempre. Sí. En la línea. Bueno, la verdad es que a mí me sorprende mucho siempre. Desde el primer momento que yo vi la joya de Jacqueline, me sorprendió mucho porque no era una joya que realmente viésemos en ningún sitio. Era una joya muy especial y que la definía mucho a ella. Pero hoy, hablando, cada vez que hablamos con los artistas aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y hoy nos ha abierto un poco la visión de lo que realmente es una galería y diseñar cuadros, escultura o joyas enfocada al arte, a la galería, al coleccionista. Por eso hoy quiero, Jacqueline, pues darte la enhorabuena por tu trabajo también. Gracias. Porque es espectacular, gracias, lo que haces. Gracias, gracias. Quisiéramos saber un poquito cómo te defines, ¿no? Como sí, artista, sí, en este ámbito. Bueno, yo trabajo como siempre, solo en galerías, y ahora estoy también por los países de Escandinavia, Noruega y Suecia. Y nada, mi diseño es un diseño para galerías. En verdad es un diseño para personas especiales, con simbología y con piezas únicas y con piedras también únicas, ¿no? No es un trabajo que yo tenga cantidad, no, en verdad trabajo con pocas cosas de cada vez, son cosas muy exclusivas. Los diseños no son fáciles porque no están como accesorios, no están tan decorativos, están como elementos de expresión, elementos de poder, ¿no? Y no están como un accesorio normal. Pero tengo los clientes que siempre vuelven, que quieren, porque cuando van a una fiesta y tiene un símbolo, una pieza tan rara que se diferencia tanto, te sirve como ¿no? La gente llama mucho la atención. Dice, mira, he puesto tu collar y pensé que iba a pasar desapercibida y todos miraron mucho. Yo digo, sí, porque jamás verán otro igual, ¿no? Será por esto. Esto son piezas muy cósmicas. No, son piezas muy exclusivas. Cada pieza tiene su dueño. Y yo siempre digo, Emily, yo vendo mucho, porque cada pieza llama a su dueño. Es muy raro. Pero es una cosa, un estilo único, me parece. Sí, tus piezas sí, se reconocen. No
son artesanas, yo hago con la mano, hago toda la parte de fundición, toda la parte dura de la joyería la hago y la hago los pulimientos, todo, pero no llega a ser como una artesanía, o sea, no es una artesanía ni es una joyería de outstanding porque no está en fundición, no está en maquinaria. Al mismo tiempo, la composición entre líneas y piedras no tiene a ver con joyas de artesanos normal. Hay un estudio previo de líneas, de elementos, de piedras, de colores, como un cuadro. Entonces, en la hora de componer, puede parecer una cosa rara, como puede ser una cosa muy linda, ¿no? Depende, como un cuadro. Cuando tú lo ves, o tú lo quieres o no quieres. O te toca o no te toca. Y así más o menos es. Pero las galerías de arte del mundo, de las grandes capitales, tienen joyeros como yo, tienen artistas como yo. No somos muchos, pero hay muchos artesanos, pero hay pocos joyeros que están en esta línea mía. Pero todas las buenas galerías ahora los tienen. La verdad es que sí, por ejemplo, el que llevas puesto, que ya solo mirarlo son piezas que transmiten algo. Sí, te hace pensar cómo que ella ha puesto esto, de qué va esto, es un triángulo, es un cuarzo ahumado, es un cuarzo rutilado, siempre hay cuestionar la función del arte. De las piezas, me gustaría que ahora, como nos vamos a acercar a la vitrina y vamos a ver las piezas que se exponen aquí en la galería de Emily, me gustaría que, si te apetece, definirme alguna de ellas. Vale, vamos, sí, claro, claro, claro. Bueno, aquí vemos qué maravilla. Sí, aquí tenemos diseños. Bueno, esto es un collar que se llama pareja, que lleva un cuero, ¿no? Plata de ley y dos anillos de ágata. Ellos se abren y los anillos se utilizan. Entonces lo digo pareja porque digo, esto se sale colgado, te voy a enseñar, que se utiliza. Esto va de dos y va así. Es un anillo, es un collar para abrir y utilizar los anillos que hay dentro. Sí. Que si encuentras pareja, Elena, te utilizas uno en el dedo y das el otro a la persona que usa en el dedo pequeño, por supuesto. Como un juego. Son piezas colgantes, ¿no? Así. Bueno, este es otro anillo que me gusta mucho y que lleva madera. Esto es plata con madera. Se llama Le Corbusier, en homenaje a Le Corbusier. Y está hecho así. También es una pieza única. Todos son. Con la madera, ¿verdad? Ese trozo de sí, la energía, ¿no? Sí, sí. Este es así. Bueno, después tengo las joyas de oro 18, como este, que también es así, que es un granate y oro 18 fosco. Porque otra cosa es no enseñar tanto oro como un pulido, ¿no? Es este. Después tengo las perlas de río. Tengo las perlas de río con cuarzo rutilado. Este es un cuarzo rutilado con piedras de río. Con un cierre único también de plata. Siempre estamos acostumbrados al cuarzo rosado, al cuarzo blanco, pero es un cuarzo muy poco visto. Sí, así es como es rutilado. Exactamente. Ese no es original, es un cuarzo muy, muy especial, muy especial. Y estas son las perlas de río con triángulos que son símbolos de poder. Los triángulos siempre son símbolos de poder. Me gusta este otro, cuarzo rutilado, con plata y cuero. Aquí son diamantes de oro. Esto es un Black Star rubí, no es un... Es un Black Star, no es un Onyx. Porque la gente mira la piedra negra y piensa que es un Onyx. Pero es un Black Star, con oro 18. Bueno. Impresionada me quedo cuando nos habla de tu diseño, Jacqueline. Eres una verdadera artista. Y realmente sabes que te apoyamos porque vales un montón. Gracias. Y realmente son cosas que no vamos a ver en ningún sitio, en ningún lado, ni nos podíamos ni imaginar, ¿no? Sí. Este tipo de arte ya de coleccionista, de galería, totalmente único.
y que tú, que eres una mujer de mundo, que has viajado tanto, habrás visto tantísimas cosas, y por eso yo creo que has elegido, ¿no?, este camino, aunque no es el camino tan comercial como otros caminos de joyero, pero sí es un camino muy bonito. Sí, es un camino de amor, en verdad. Voy a confesar que me gusta todo lo que hago, y hago porque mi interés es transmitir mi simbología, mi trabajo manual, la manera como vendo en galería, porque soy artista plástica, porque tengo un compromiso de composición, y trabajo por esto. No es una cuestión de dinero simplemente. Tengo otra relación con mi trabajo. Enhorabuena, Jacqueline. Me gustaría estar al día de tu diseño, sí, y saber dónde se pueden comprar. Bueno, me imagino que aquí en la galería de Emily sí se pueden adquirir. Sí, en España, bueno, aquí en Marbella, siempre con Emily, siempre la galería de Emily, siempre con ella. Y ya en Oslo y Estocolmo ya tengo otras galerías que ya se ponen en contacto. Ya cuando me llamen le pondré en contacto. Solo vendo a través de galerías. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias, gracias. Otro de los artistas invitado hoy, el señor Marcel, que ha venido desde Tarragona expresamente a esta exposición para que nos deleitemos todo con esta belleza de arte, este colorido, como diría, sus cuadros, que él mismo lo va a definir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lleva muchos años pintando, ¿desde cuándo? 50, pintando. Prácticamente 50, sí, casi nada más. Se habrá expuesto en multitud de galerías, ¿no? Sí, sí, tengo la suerte de haber expuesto bastante, sí, sí, la verdad que sí. ¿Cómo defines tu arte? ¿Cómo lo defines? Bueno, yo creo que es un arte alegre. Soy una persona alegre y creo que el arte tiene que alegrar una pared, alegrar una casa y generar un poco de alegría en la gente que lo contempla. ¿Qué has querido transmitir con estas obras que vemos aquí en el escenario? Pues simplemente alegría. Alegría y felicidad. No quiero transmitir mucho más. ¿Qué materiales? Cuéntanos cómo has hecho, cómo las has creado, qué materiales has utilizado o con qué te gusta más trabajar. Bueno, generalmente trabajo lienzos grandes a partir de 1 metro cuadrado. Y me gusta utilizar mucho acrílico, tinta china y también algo de esmalte. Bueno, realmente vemos estas dos obras, pero tienen muchas más, ¿no? Sí. O sea que sí, aquí tenemos 16 ahora, creo. Sí, sí, sí. Hay un poco de variedad, tanto en colores como en estilos y técnicas, y bueno, espero que a la gente le guste. Aparte, me imagino que tendrás una página web donde podamos visitar más de... Sí, sí, sí. Mi página web es las 3 Ws. marcelaragones.com y también en Instagram. Pues enhorabuena. Muchas gracias, gracias a ti. Patricia Togore va a presentar este acto, como otros muchos, que se le da muy bien además. Y bueno, pues realmente empieza la temporada muy fuerte, ¿no, Patricia? Pues sí, la verdad que sí. Vaya, vaya verano que nos espera a todos aquí. De cosas, de eventos, de montones, todo tipo, ¿no? Montones de eventos solidarios, montones de fiestas súper divertidas también, porque... Y montones de fiestas con mucho glamour. Hoy se dan cita a varios artistas, me gustaría que definiera... Hoy hemos querido hacer un evento conjunto que mezclara arte, moda y solidaridad. Entonces, en la parte del arte hay una artista que es una fotógrafa fantástica, que es Jenny Fall. Tenemos a Marcel Aragonés, que es un pintor que vive en Tarragona, pero que... Bueno, pues le gustó la galería, le gustó el concepto de Emily y ha querido venir aquí a exponer a Marbella, que tiene todos estos cuadros de detrás. Tenemos también nuevas joyas de Jacqueline Fonseca, que ella ya es una compañera aquí de la galería de Emily, y los cuadros de Emily Susidier. Y después, pues vamos a tener un pequeño desfile de moda organizado por Lydia Preston Sweeney con las Blue Chicks. Algo de la moda, que vamos a ver ese desfile. Bueno, eso es de Zulema Murillo Valencia. Hay que verlo directamente, porque no me dejan decir absolutamente nada, porque solo van a pasar dos modelos cada una. Entonces la verdad que hay que verlo porque es muy bonito. Y después también queríamos hacer una pequeña subasta, y ya que está próximo el evento de Tánger, el que vamos a hacer para ayudar a la asociación de María de Ningún Niño Sin Techo. Bueno, no en la asociación de María, es la asociación de todos nosotros, ahí en Tánger. Y entonces queremos hacer una pequeña subasta algún cuadro y dedicarlo a un acto solidario. Muchísimas gracias, enhorabuena.
muchísimas gracias a vosotros por venir siempre. Gracias, Elena, Pepe. Saludamos también a nuestro querido Pablo Miste, que es un gran entendido de arte, le gusta siempre ir cuando hay una exposición, y es que realmente que es un momento placentero para evadirnos un poco del trabajo, ¿no?, y también de la rutina diaria. ¿Qué tal? Hola, Elenita, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Gracias, igualmente. ¿Cómo se presenta la temporada? Tú que estás muy en la YSE, muy en la moda, muy en el arte. A ver, la temporada se presenta trabajando con la gente de la Marbella Fashion Show, que va a ser el 13 y el 14 de julio en Puerto Banús, que esperamos verte. Se presenta con Queen of Queens Marbella, como todos los días, en el Hotel Amare, con todos los diseños de Patricia Nahmad, en la ropa, en la bisutería. Y en base a lo personal, bueno, algún que otro viaje, sigo haciendo todas mis notas sobre casas reales. Ahora, bueno, estuve hablando para Argentina en directo con motivo de la boda del príncipe Harry, sobre todo por la historia de la tiara, que es todo lo mío, ¿viste? Entonces, reconocer la tiara que llevaba bajo el velo cuando salía la novia en coche y ver lo que era, porque se había hecho en determinados foros una tómbola a ver qué joya llevaría la novia, qué le dejaría la reina. Entonces, bueno, el hecho de verla, de ver una pieza que la reina heredó a la muerte de su abuela en el año 53, 1953, y que no se había vuelto a poner, y que no, en realidad no usó nunca ella, al menos públicamente, y que reaparezca en todo su esplendor en la cabeza de la novia de su nieto, entonces fue muy bonito. Así que bueno, muy, muy conectado con el tema, y bueno, agradeciendo la invitación de Patricia Togores, que organiza todo esto, de Emily, de Jacqueline Fonseca, la joyera del sitio, que tiene unas cosas preciosas, con piedras naturales, plata, recién lo estaba viendo. Así que nada, muy bien. Bueno, Pablo, la verdad que, bueno, que te parece cómo llevaba la tiara, que al final no me has dicho, ¿la llevaba bien la tiara o llevaba, no la llevaba bien la tiara? Llevaba la tiara bien puesta, estaba un poquito despeinada. Es una pieza que se hizo en 1932 para la reina Mary, la abuela de Isabel de Inglaterra, y ella la mandó a hacer con la idea de que el centro se puedan poner distintos broches o piedras. En este caso llevaba un broche de diamantes con 10 piedras que en 1893, cuando ella contrae matrimonio con Jorge V, recibe como regalo el condado de Lincoln. Y después llevaba piezas de Cartier como pendientes y un brazalete, pero más actuales. Uy, bueno, a ver si tú que tienes más amistad con ellos, con la realeza, a ver si nos la dejas un día por una gala de esta que vamos en verano. Bueno, no hay problema. Le vimos a Gómez y Molina, que tiene un par guardadas que me las ofrecieron. Así que hablamos con Miguelito y que te la presten. Gracias. Para la gala de San Lázaro. 7 de julio. Gracias, Pablo. Hablamos con la señora Maggie, que también viene de familia de artistas. Así que hoy está recreándose también como nosotros en estas obras tan maravillosas. Buenas tardes, Maggie. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí acompañándolos y compartiendo este momento tan bonito, sobre todo por los niños sin hogar. Claro, bueno, también un poquito que fomenta el arte, porque realmente hay muchos buenísimos artistas y que no están tan reconocidos, y que esta es una ocasión también para darlos a conocer. Claro. Mira, yo soy la quinta generación de artistas por parte de mi madre. Y mi hija, que está haciendo sus pininos, sería la sexta generación de familia de artistas. Así que yo vengo de muchas generaciones cargando el peso del canto, del artista, de la interpretación. Me gusta mucho. No canto como María Callas, pero no lo hago mal. Modestia aparte. ¿Un poquito más como Plácido Domingo? Oh, no, para nada, para nada. Bueno, él es el rey. ¿Qué cuadro te ha gustado más? Perdón? ¿Alguna obra que te haya gustado más que otra? Pues mira, yo por ejemplo en México hice un teatro, hice una obra mímica musical con Alfonso Arau, que fue el director del Paseo de las Nubes con Kenny Reeve. Yo trabajé con él un año en el Teatro del Bosque, en Par en el Mundo, que quiero bajarme. Hice varias películas, hice cine, teatro, televisión y fotonovelas. Pero me casé
y se acabó la carrera, porque primero eres madre. Sí, es verdad. Pero ahora yo en mi casa me pongo mi teléfono con música y canto. Los vecinos deben estar hasta el moño de mí, pero no me importa, yo canto. ¿Algún estribillo de alguna porque canción? Porque lo tengo así, algún estribillo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Felicidades por esa voz. Diseñado esta ropa tan bonita y realmente estamos en un entorno que es Marbella, que aquí lucimos mucho todo este tipo de ropa, ¿no? Muchas gracias, pues es un placer para mí que me entrevistéis, es mi trabajo, más que mi trabajo es como mi pasión, mi amor que pongo en cada diseño, en cada modelo que hago, lo hago con el corazón y muchas gracias por estar aquí, encantada. Gracias. Muchas gracias a ti, encantada.